Esto del directo es maravilloso. Qué increíble. Bueno, ante todo, muchas gracias por acudir, por participar, por vuestro interés en los ciclos de la vida, en esta maravillosa información y formación que empieza a estar disponible para nosotros los occidentales y que ahora desde la escuela Diana pues vamos a intentar compartir con todos vosotros a lo largo de un ciclo de enseñanzas que ahora vamos a introducir. Bueno, hoy empieza la conferencia para que conozcáis a grandes rasgos los contenidos de este curso. Se trata de un ciclo de dos cursos de fin de semana con un seguimiento posterior. Ahora os lo explicaré detenidamente. Cualquier duda, cualquier cuestión, podéis ampliar la información aquí en nuestra página web, educacionesencial.org, en donde tenéis pues todo el detalle de este ciclo de cursos que abordamos mañana mismo. Bien, pues vamos a empezar por soltar tensiones, abrir el corazón y calmar un poquito la mente, que buena falta nos va a hacer. Así que siguiendo el consejo de la Maese, vamos a poner la mente aquí y ahora. Llevamos la atención al cuerpo y calmamos la actividad del cuerpo. Y asimismo llevamos la atención a la mente y también calmamos la actividad de la mente. Serenamos. Bien, pues ¿en qué va a consistir este ciclo de cursos de la vida, la muerte y el periodo intermedio? Tiene fundamentalmente tres fases que van a consistir en el primer fin de semana que empieza mañana. Los grandes rasgos son que van a consistir en aprender a morir, aprender a vivir, aprender lo que es la vida y la muerte. Y todo el proceso de la muerte, ahora lo explicaremos. En el siguiente fin de semana vamos a entrar ya un poco más en materia para preparar este viaje inevitable para todos. Y vamos a abordar también una experiencia vivencial directa de la muerte y de la vida y todas las percepciones que la acompañan. Y después, pasado un tiempo de asimilación, después del verano, pues haremos un seguimiento pormenorizado para profundizar en esos conocimientos. ¿En qué consiste la propuesta? Pues vamos a conocer cuál es el enfoque que el Buda plantea acerca de la naturaleza de la vida, de la muerte y del periodo intermedio entre ambas situaciones. Y esto lo vamos a abordar a partir del famoso libro tibetano de los muertos, también del libro Los ciclos de la vida y una serie de textos y enseñanzas búdicas sobre esta cuestión de la vida y la muerte. En cuanto al libro de referencia del tipo libro tibetano de los muertos, deciros que es una obra de Padmasambhava Guru Rinpoche,
que se escribió en el siglo VIII en el Tíbet, para que pues podamos conocer de primera mano lo que nos va a pasar, lo que inevitablemente nos va a suceder a todos. Y conociendo la naturaleza de la vida y de la muerte, perder el miedo a la vida y a la muerte. Y en este libro se describen, y es lo que vamos a estudiar, las experiencias que tendremos durante este proceso, antes, durante y después de la muerte, y ese tiempo, este periodo intermedio hasta el siguiente nacimiento. Esta información, de hecho, era tan avanzada en su época que fue ocultada para ser descubierta más adelante en forma de terma, ¿no? La buena noticia es que tenemos la oportunidad de romper este círculo vicioso de vida, muerte y vuelta a empezar, ¿no? Y eso es lo que pretendemos con este curso, donde vamos a conocer la verdadera naturaleza de la muerte y por tanto también de la vida, y reconocer las sucesivas fases por las que transitan estos procesos. Y así obtendremos el doble beneficio, el propio y el ajeno, que nos servirá tanto para acompañar como para vivir el proceso de la muerte y posterior a la muerte. Pero esto no solamente nos servirá en el momento de la muerte, también tendrá importantes efectos beneficiosos inmediatos en nuestra calidad de vida actual y en la manera más sosegada en que podremos vivir los procesos de duelo que nos va a tocar experimentar a lo largo de nuestra vida. Y fijaros si este conocimiento es importante y de un alcance incalculable, que aún hoy sigue siendo objeto de estudio por parte de la ciencia, especialmente la medicina y la psicología. Esto está basado, de hecho, en un concepto distinto que tienen los orientales en relación a lo que se entiende por el cuerpo. Nosotros consideramos como cuerpo la parte física, lo material, aquello que se puede ver o que puede detectar una radiografía, pero nos limitamos a lo material. Sin embargo, el Tantra nos enseña que también hay un cuerpo energético integrado en este cuerpo físico y un cuerpo espiritual aún más sutil. Y este cuerpo energético tiene un canal central desde la coronilla hasta el perineo, pero también hay toda una serie de rotondas energéticas desde donde hay ramificaciones de canales más pequeños que invaden, permean la totalidad del cuerpo físico, ¿no? Donde actúan por medio de el aliento vital, el prana, el chi, todo, como se le quiera llamar, ¿no? Y ahí trataremos también en este curso preguntar a responder a preguntas que nos solemos hacer acerca de la vida, de dónde viene la vida, por ejemplo, de dónde viene, a dónde va. Y ahí abordaremos lo que a este respecto nos dice Thompson Chöl, el que llamaban el Buda de Corea, acerca de esa naturaleza de la vida, hablando de que no hay nada que aparezca y desaparezca. Tampoco la vida aparece y desaparece. Ya veremos que la ley universal es que no hay producción ni extinción. Como dice la física, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. También la vida. Reflexionaremos y trataremos acerca de nuestra perspectiva actual sobre la vida y la muerte. ¿Qué entendemos por la vida, por la muerte? Todos estos conceptos encontrarán un enfoque, una respuesta. En este primer fin de semana, como os decía, vamos a aprender a morir y
Aprender a vivir a base al bardo Tedol, el libro tibetano de la muerte, que describe los tres bardos de la muerte, y también aprovecharemos el libro Los ciclos de la vida. Y así conoceremos y sabremos reconocer las fases del proceso de la muerte, de nuestra propia muerte, a través de las distintas absorciones de la muerte, de los signos externos e internos que iremos conociendo. Vivir es morir a cada instante, pues muere el niño para dar a luz al adulto, el cual ha de morir para que nazca el anciano. Y efectivamente, vivir es morir. Desde que nacemos, es un proceso que inevitablemente conduce a la muerte. Y eso es lo natural, está bien. Eso lo veremos, profundizaremos en ello. Y en el segundo fin de semana, pues prepararemos el viaje inevitable. Aprenderemos a ayudar, a poner en práctica todas estas nociones que habremos ido aprendiendo a lo largo del primer fin de semana, para ponerlo en práctica, para aplicarlo en los demás a los que podremos acompañar en ese viaje antes, durante y después de la muerte, pero también para nosotros mismos. Acompañar y orientar a los que transitan por las etapas de la muerte y las fases posteriores. Y haremos en este sentido meditaciones experienciales en la muerte o en la no muerte. Y concluiremos con una experiencia vivencial directa de la muerte. Le llamamos vive la vida, vive la muerte, en primera persona. Reproduciremos, lógicamente, no vamos a morir, pero sí vamos a acercarnos a esa experiencia, a esa vivencia, conocer de primera mano, a través de unos ejercicios prácticos, vivenciales y también de acompañamiento. Y haremos más meditaciones en la transitoriedad y la muerte y en la no muerte. La vida y la muerte son las dos caras de una misma moneda. La muerte es el alimento y la compañera inseparable de toda vida. Sobre estas cuestiones reflexionaremos y abordaremos sus implicaciones por medio del estudio de estos textos y de esos ejercicios y esas meditaciones. Y finalmente, después de los dos fines de semana completos, en los que habremos conocido la teoría, pero también la práctica, vendrá un periodo de seguimiento y profundización, donde recibiremos una formación específica para el acompañamiento. Profundizaremos en nuestra comprensión del sentido de estos textos de un modo actual, adaptado a nuestros tiempos, a nuestra cultura, de un modo práctico, de aplicación directa en nuestra vida cotidiana. Y también abordaremos un trabajo personal de adaptación de este texto para nuestro propio acompañamiento, un ejercicio muy interesante de acompañarnos a nosotros mismos por anticipado. Por lo tanto, a lo largo de este ciclo de dos fines de semana y un seguimiento de profundización, con un enfoque muy práctico e interactivo, conoceremos y reconoceremos los procesos, las disoluciones de la muerte en nosotros mismos y en los demás, la perspectiva interna y la perspectiva externa de esas disoluciones. Y aprenderemos a usar herramientas que nos serán útiles de un modo inmediato en nuestra vida cotidiana.
Practicaremos para adquirir destreza con estas herramientas y estos métodos. Profundizaremos en nuestra comprensión de los bardos y de la filosofía que subyace en ellos. Y todo esto irá salpicado de meditaciones, de ejercicios de atención plena, de conciencia, de lucidez, y ejercicios y reflexiones y todo tipo de debates. Pues un elemento muy importante de este enfoque son las preguntas, precisamente. La interacción. No se trata de una charla, de una información, de unos textos, sino de un planteamiento interactivo, didáctico, experiencial, para que concluyamos este ciclo de enseñanzas no solo con un conocimiento, que es muy importante, sino también con una experiencia, una aplicación directa, práctica. Esta sabiduría milenaria que nos llega ahora en nuestro idioma y presentada de una manera entendible para la mentalidad occidental del siglo XXI, iremos aún más allá que eso, a la aplicación, a la experiencia. Así que si os ha sido útil, si consideráis esto interesante y relevante, pues os propongo que mañana participéis en el curso y pasado mañana y al siguiente fin de semana. De manera que poco a poco esta información, esta experiencia vaya llegando a Occidente. Ser nosotros, de alguna manera, portadores, vehículos de este conocimiento milenario que ahora nos llega. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos.